Bueno, pues eh, ya nos toca hacer la lección número 5 del módulo 12, que es describir de la división. Como ya habíamos visto, habíamos visto que la división era algo que era contrario a la multiplicación y habíamos visto que la multiplicación era simplemente hacer grupos iguales. O sea, tenemos grupos iguales de cosas y luego las sumamos. Y así teníamos una multiplicación. Y la división, pues es lo contrario. Es decir, en vez de sumar grupos iguales, lo que teníamos es un número de cosas y luego las íbamos a distribuir las íbamos a repartir en grupos iguales no estaban en grupos iguales las vamos a poner en grupos iguales en la multiplicación ya las tenemos en grupos iguales y lo que queremos saber es cuánto tengo en total así que vamos a ver esto bueno uh, vamos a ver qué eh, qué significa eso de dividir con esta operación ok entonces mira Dice Cori está formando grupos de dos fichas. Tiene ocho fichas. ¿Cuántas fichas quedan después de que forma cada grupo? Ahora vamos a ver. Si yo, por ejemplo, formo aquí un grupo de dos fichas, ¿lo ven? Este grupo que ya he formado, tenía, yo tenía ocho fichas. Ahora le quito estas dos que ya están formando un grupo. Me van a quedar seis fichas. ¿Sí? Ok. Muy bien. Si hago dos grupos de dos, como ven aquí, ya le he quitado, entonces son 6 que tenía, que tenía, ahora le quito otros 2, ¿lo ven? Y ahora ya me quedan 4, ¿verdad? Ok. La siguiente le quito otros 2 y entonces ya de 4 le quito 2 y me quedo 2, ¿lo ven? Y ahora si a estos 2 le quito 2, pues ya me quedo con 0, ¿lo ven? Entonces, 8 fichas se pueden dividir en cuántos grupos? 1, 2, 3 y 4 grupos de 2. ¿Eso qué significa? Que 8 dividido entre grupos de 2 es igual a 4 grupos. Que es lo mismo? Como ya les digo, que decir que 8... Perdón, que... A ver, borramos, borramos. Que 4... Por 2 es igual a 8. Si se acuerdan de la anterior lección, les dije que si ponen una flecha hacia atrás, si van hacia atrás, lo ven, están multiplicando. 4 por 2 es igual a 8. 4 por 2 es igual a 8. Igual que 2 por 4 es igual a 8, que es exactamente esto de aquí, ¿se acuerdan? Que teníamos 4 grupos de 2, son 2 por 4 o 4 por 2, que son al final un total de 8. Así que la división y la multiplicación son operaciones contrarias, ¿ok? En esto se parece la división a la multiplicación igual que la resta a la suma. Sumar es ir hacia adelante, restar es ir hacia atrás. ¿De acuerdo? Es la operación contraria. Bueno, pues multiplicar es hacer grupos iguales y, uh, o sea, sumar grupos iguales y dividir es hacer esos grupos iguales. Ok. Ahora dice, mira las ilustraciones y describe de qué manera se dividió este grupo. Por ejemplo, estas flores de aquí, ¿cómo se dividieron? ¿Cuántas flores hay en principio? Vamos a contar. 1, dos, tres, cuatro, cinco y seis flores. Entonces hay seis flores. A cada florero, ¿cuántas flores le caben? Le caben tres flores. Entonces tenemos grupos de tres, ¿verdad? ¿Cuántos grupos de tres hay? Pues hay dos grupos. ¿Por qué? Porque necesito dos floreros de tres flores para hacer las seis flores. Tengo tres y luego le sumo otros tres, ya son seis, ¿lo ven? Vamos a ver este grupo de aquí. ¿Cuántas fichas hay? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 fichas. Y estamos haciendo grupos de 2, ¿lo ven? Entonces hay 10 fichas. Están divididas en cuántos grupos iguales? 1, 2, 3, 4 y 5 grupos. ¿Cada grupo cuántas fichas tiene? Tiene 2. Vamos a volver ahora rápidamente al concepto del triángulo para que lo vean ustedes como se debe de poner en un problema, ¿ok? El concepto del triángulo es que tú pones el número grande arriba, ¿se acuerdan? Y abajo ponemos las dos partes, ¿sí? Como en la suma, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que aquí estamos dividiendo, ahí dividimos, y aquí estamos multiplicando, ¿ok? Pero es lo mismo que pasaba con la suma. Entonces, yo tengo el número total... De objetos, en este caso son flores ¿Ok? Aquí tengo que poner El número de objetos que tengo En cada grupo, y aquí tengo que Poner el número de grupos O al revés, aquí pongo el número de objetos En cada grupo, que es el caso ¿No ven? Tres flores, son tres ¿Y cuántos grupos hay? Dos grupos ¿Lo ven? Entonces tres por dos es igual a seis Dos por tres es igual a seis Y ahora seis dividido entre dos ¿Qué va a ser? Pues tres ¿Y qué es seis dividido entre tres? ¿Qué va a ser? Pues dos ¿Ok? Entonces ya estamos viendo cómo el triángulo se traduce en esto de los grupos. Igualmente aquí, ¿qué es el número que tenemos que poner arriba? ¿El 10, el 5 o el 2? Muy bien, el 10 exactamente. Porque es el número total de fichas. ¿Y abajo dónde voy a poner cada uno de estos dos números? Pues no, da igual. No, da igual que lo pones a la derecha o a la izquierda. Ya les he dicho que 5 por 2 y 2 por 5 es lo mismo. Así que si yo quiero poner aquí el 5, lo puedo poner. Y aquí puedo poner el 2. Y si no lo puedo poner al revés, no pasa nada. Lo importante es que sepas que pueden ser 5 grupos de 2 objetos. O pueden ser dos objetos de cinco, eh, do, eh, dos, eh, grupos de cinco objetos. Es lo mismo. ¿Ok? Siempre al final van a ser. El total va a ser 10. Ese es el único que siempre tiene que ir arriba. Ese no se puede cambiar de sitio. Vamos a ver la pregunta número 1. Dice: Belén tiene cuántas fotografías. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces son 12 fotografías. Muy bien. En unas páginas. ¿A cada página cuántas fotografías le caben? Bueno, pues vamos a contarlas. 1, 2, 3 y 4. Pues son a cada página le caben cuántas fotografías. Cuatro fotografías. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas usó? ¿Cuántas páginas tuvo que usar? Pues uso una, dos y tres páginas. Uso tres páginas. Algunos de ustedes me han preguntado ¿y, y el niño debe de copiar esto en su libreta? Pues es bueno que, lo, que copie estos ejercicios, por supuesto. O sea, yo no voy a decir que no. No es necesario si alguien tiene buena memoria y, bien, y nada más que viéndolo ya lo entiende, pero si no, pues siempre es bueno tomar nota. Y hacer estos ejercicios en, en papel y con un lápiz para que así, pues, se quede este, la información, ¿ok? ¿Aquí cuántos lápices tengo? Lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 lápices. Entonces, aquí 9 lápices, wow, me ha salido el 9 un poquito mal. Porque se me movió la computadora. Ok. Están divididos en cuántos grupos iguales. Pues son un grupo, otro grupo y otro grupo. Si se fijan, son iguales. Es importante porque cada grupo tiene tres. ¿Lo ven? Entonces son tres grupos iguales y hay tres lápices en cada grupo. Ok. Muy bien. Vamos a ver esto. Dice Jack: tiene. ¿Cuántas galletas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 galletas. Pues tiene 8 galletas en unos platos. A cada plato le caben 4 galletas. 1, 2, 3 y 4 galletas. 4 galletas. Entonces usó 2 platos. Porque 4 y 4 son 8. ¿Ok? ¿Qué división es esta? Vamos a, vamos a ver. La división sería 8 dividido entre 2 es igual a 4. O también 8 dividido entre 4 es igual a 2. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Pueden hacer los triángulos con estos ejemplos? Espero que sí. Bueno. Seguimos avanzando y dice, hay cuántas conchas de mar. 1, 2, 3 y 4 conchas de mar. ¿Ok? Están divididas en 2 grupos, ok, entonces hay dos, uh, perdón, wait, dos conchas en cada grupo. Eso es. Muy bien, dice Chase tenía 20 guijarros y Mimi tenía 27, eh, tenía 7 guijarros. Dividieron todos los guijarros en grupos de 3. O sea que si son todos los guijarros son 27 guijarros, ¿verdad? Porque tenían 20 más 7 son 27. Y los dividieron, es decir, los repartieron, ahí está, en grupos de 3. Entonces, ¿cuántos guijarros hay? ¿Cuál es el número que falta? Si ustedes lo ponen eh, 27 entre 3, en grupos de 3, ustedes pueden hacer... Los tres grupos y empezar a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ok, y luego pueden contar cuántos puntitos han puesto en cada grupo. Pero como yo me sé mis tablas de multiplicar, yo sé que 9 por 3 es 27. Ok, por lo tanto, yo sé que yo he tenido que poner aquí 9 puntitos en cada grupo, así que son. Son a. Uh, dividieron todos los guijarros en grupos de 3. Ah, lo ha hecho al revés. Entonces ha sido al revés. Ha dicho que 27 los ha dividido en grupos de tres. Entonces son nueve grupos iguales. No, son, no es así, sino que lo que ha hecho ha sido poner un grupo con 3. Otro grupo con 3 otro grupo con 3 otro grupo con 3 pero si se fijan es lo mismo 27 dividido entre 3 es igual a 9 27 dividido entre 9 pues es igual a 3 es lo mismo seguimos el mismo principio porque se acuerdan que en el triángulo puedo ir en una dirección o en otra dirección ok esas dos operaciones son operaciones relacionadas, son iguales. Igual que 9 por 3 igual a 27 y 3 por 9 igual a 27. todas son de la misma familia. ¿Se acuerdan de las familias de operaciones? Con las sumas, pues no, con las divisiones, pasa exactamente lo mismo. Lili compró 6 bolsas de golosinas para perros. Todas las bolsas tenían el mismo número de golosinas. Entonces había 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bolsas. Lili compró 24 golosinas en total. O sea Sabemos que todas estas son 24. ¿Pero cuántas golosinas había en cada bolsa? Bueno, pues si hacemos el triángulo, son 24 arriba, aquí pongo el 6, ¿no ven? Porque son 6 grupos, lo que yo no sé es cuánto hay en cada grupo, ¿lo ven? Si yo pongo aquí la multiplicación, división y división, yo sé que el número que me falta aquí, si lo miran en sus tablas de multiplicar, lo van a ver. Miren la tabla del 6 y empiecen. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4. 24. Así que ya tengo que son 4 golosinas. Si yo pongo 4 en cada conjunto, en cada bolsa, me va a salir 24. 4 más 4 son 8, más 4, 12, más 4, 16, más 4, 20, más 4, 24. Ahí está. También contando salteado si quieren. Hay 14 títeres en un espectáculo. Ahí están los 14. Dice, cada persona se ocupa de dos títeres. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el número que falta aquí? Mire, ahí está. ¿Cuál es el número que multiplicado por 2 me va a dar 14? 2 por 1, 2, 2 por 2, ta, ta, ta. Pueden contar de 2 en 2 si quieren. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿A qué número han llegado? Pues al 7. Claro que sí. Si se sabe las tablas de multiplicar, pues saben que 2 por 7 es igual a 14. Entonces así es más fácil y más rápido. Por eso es tan importante que para tercer grado se aprendan las tablas de multiplicar, porque así podrán hacer divisiones y multiplicaciones muy, muy rápido, porque se las sabrán de memoria. Miran las ilustraciones para describir de qué manera se dividen las cosas. Vamos a ver, ¿cuántos botones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 botones. Hay 15 botones. ¿Cómo se puede contar esto de otra manera? Pues mire, muy fácil. Le pongo una X aquí arriba. Esto se le llama una matriz. Están, tienen filas y columnas y todas tienen el mismo número, ¿lo ven? Entonces, si yo multiplico 3 por 5, me va a dar 15. Si me sé mis tablas de multiplicar, no tengo que contar los botones. Nada más que tengo que contar que hay 3 en la primera columna y 5 en la primera fila. 3 por 5, 15. ¿En cuántos están divididos? Pues están divididos en tres filas, ok. Entonces hay 5 botones en cada fila. ¿Correcto? Muy bien. Y por último, la última pregunta. Dice: Carlos tiene 21 carros de juguete. Ahí está, 21 carros de juguete. Los dividió en tres grupos iguales. Ya sé cuántos grupos hay. ¿Cuántos carros de juguete hay en cada grupo? Este es el número que estoy buscando. Si me sé mis tablas de multiplicar, yo puedo, yo puedo ir de 3 en 3 hasta llegar al número que yo necesito. ¿Sí? Por ejemplo, 3. 6. 9. 12. 15. 18, 21. ¿A qué número he llegado? Al 7. Eso es. Si cuento de 3 en 3, voy a llegar al 7. Porque yo sé que 3 por 7 es 21. Que también, si te, me sabes las tablas de multiplicar, pues ya con eso lo tengo hecho. Bueno, pues esta es la última lección que tenemos del concepto de multiplicación y división. Espero que no les haya resultado muy complicado. No se preocupen, solamente tienen que saber lo que es la multiplicación y la división. Esto es una introducción para lo que va a venir en tercer grado. Aquel que quiera profundizar un poco más, pues siempre va a venir muy bien, porque para tercer grado la multiplicación y la división hay que sabérselas, pero que muy muy bien.